¿Qué tal, gente? Muy buenas a todos. Bienvenidos a Civilization, bienvenidos a un capítulo más de esta serie donde estábamos viendo que los franceses son superpoderosos, así que vamos a ver si podemos defender de buena gana Gibraltar, porque me parece que España era nuestro enemigo, ¿no? No, estamos en paz. Podríamos hacer que sean nuestros aliados, así que podemos hacer una alianza así de mutuo acuerdo. No quieren saber nada. Uy. Alianza militar, derecho de paso. ¿Qué necesitas? Nada, dice. Voy a aceptar el derecho de paso. A ver si puedo darle no, protección mutua no quieren. Embargo contra los franceses. Ahí estamos. Y una alianza militar contra los franceses podríamos hacer. Que todos estemos en guerra. El tema es que puede que Francia invada España y les ganen y tengan terreno. French. Creo que ya están en guerra con los franceses. Así que me quedo tranquilo. Bueno, bien, cuando pase el tiempo y estemos más tranquilos, seguramente podremos hacer otro tipo de tratos. Bien, no me acuerdo de qué iba mucho esto. Ah, sí, estábamos fortificando nuestra armada. Nuestros barcos no se podían mover ninguno y yo estaba medio desnudo porque no puedo atacar. Suecia le declaró la guerra a los prusianos. Bien, voy a atacar a este. Es un barco super elite contra la bata. Excelente, le bajamos un montón de gente. Acá está el transporte, lo voy a atacar. Igual yo comenzaría a avanzar ya sobre terreno francés, Se pegan los transportes, Claro, son galeones. Bueno, fortificamos este acá, esto acá, y deberíamos tapar toda la frontera. Ahora el tema es encontrar un lugar. A ver, voy a dejar esto por acá. Mirá vos, ya tienen los Voltigue. Bien, acá, esto, ¿qué isla era esta? Creo que era Ibiza, ¿no? No me acuerdo qué corno de isla era. Voy a dejar el corsario por ahí. Bien, y veamos. Mosquetero en 3. Ok, mosquetero. Librería en 6. Esto, la librería, la verdad, acá no tiene sentido. Vamos a hacer algo. La fortaleza costera es un golazo, pero perderíamos turnos. Transporte de tropas, Monos War. Mosquetero, no. El Household Cavalry me parece que es el británico, sí. 7-4 tiene. Contra el mosquetero 2-4. No, pero es una locura esto. Olvídate. Bien. Esa caballería es genial. Bien, mosquetero, Monos War. Bueno, genial. Bien, tenemos un montón de barcos de primera línea. El tema es que no bombardean. No hubiera venido bien que bombardeen. Ahí tenemos a los prusianos. Esto es Holanda. Claro, estaban invadiendo primero los franceses a Holanda. No sé si nosotros también. No, eran nuestros aliados. A ver, podemos ir y defenderlos, Pero no tengo tanto como para decir voy, defiendo y les gano. Bien, tenemos acá una de estas fragatitas. Voy a atacarla. No tiene sentido, man. Por favor, es una fragata nivel 3. Dale, en serio. Es una fragata nivel 3. No me puede ganar. Es imposible. No tiene sentido. Me gana una fragata de nivel 3 a un Man of War. No lo entiendo. Yo no lo entiendo. Y este me va a ganar también. Dale, seguite moviendo, así. Ay, Dios. Y ahí está el transporte. Va, esa cosa que dejamos en uno. A ver. Madre mía. Bien, habría que mandarlos todos a los muelles. O sea, porque así como están, no van a durar un asalto más. Bien, movemos todo esto por acá. Hay que hacer a lo loco barcos de guerra. Y controlar al menos los mares para evitar una invasión francesa. Al menos la isla de Gran Bretaña está bien. Y junto a Irlanda, está todo bien. No veo problemas. El tema va a ser si yo quiero avanzar sobre los franceses. Porque no sé qué hay en Boulogne, por ejemplo. O en Caen. O tomar lo que era Britania. Por ejemplo, Brest y Caen me gustaría tenerlas yo. Y París, bueno, nada, lo dejaremos ahí. Pero al menos Brest me gustaría tenerlo en mi posesión. Pero bueno, el tema es sacar mucha caballería y ver si podemos abordar desde ahí. El tema es que hay que ver qué cuerno tienen. Porque podemos espiar Francia. Ok, no tengo la manera de espiar. Necesito la escritura y descubrir el espionaje. No me acuerdo si esto lo teníamos disponible. Sí, acá está. Nacionalismo en cuánto. En 3 turnos. Bien. Pero claro, necesito mucho oro por el tema de la... ¿Ven? 50%.
Vamos a aumentarlo hasta ahí. No, vamos a dejarlo ahí. Ahí está bien. Ok. Holanda, mapa del mundo, aceptamos. España y Holanda firmaron una contra los otomanos. Ay, Dios, España y Prusia. Un tratado de embargo comercial. ¿En serio? Los prusianos están que me están jodiendo. Guerra con Prusia. Claro, estamos en guerra con Prusia. Vamos con España. ¿Dónde cuernos está España? Acá, acá. Un coso, mutuo protección. No quiere. Podemos hacer alianza militar contra los prusianos. El mapa del mundo, 6 por turno, 370. No, no, no. No, no, ni siquiera me sirve. El tema es que está Gibraltar ahí abajo. Por eso es que me serviría tenerlo de aliado. O con Portugal también, ¿por qué no? Pero ¿por qué un mosquetero? No, 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 no. El Man of War, ¿cuánto tarda? 24 turnos, sí. ¿Y cuánto sale acelerar? No. No, prefiero el Household Cavalry. El tema es que son cats. ¡Ah, qué locura! Son muchos turnos. Esta ciudad me parece que en breve la perdemos. Estos que son un barco francés. No, 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 no. Iba a decir, lo ataco, pero mejor utilizarlo como defensa ese galeón. Bien, tenemos un Man of War nuevo ahí reparadito. Esto lo fortificamos acá. Bien, librería en Cork. London. Este para acá. Fortificamos. Fortificamos este, que espera que se repare. A ver, la fortaleza costera también poner por acá. En Cardiff, en todas las ciudades costeras como Dublín. Y tener esa ventaja antes de que nos ataquen. Mosquetero en un turno, parece prohibido en 14. Claro, acá es sobrevivir, ¿eh? Porque tenemos unos problemas bastante complejos acá. Bien, Rusia va bastante bien. El Imperio Otomano, bien. No me acuerdo con quién éramos aliados nosotros. No me acuerdo nada. Ok. Estamos en paz. Derecho de paso con España. Francia en guerra. Prusia en guerra. Podríamos ver la manera de hacer alianza con Prusia. Va a detener la guerra contra los prusianos. No, no quieren hablar, no, dale. O puede ser histórico. Yo la verdad, insisto, no conozco un cuerno de la época esta, ¿eh? Así que estoy desnudo, no puedo explicarles nada. Alguna que otra cosita, pero Imperio Otomano en paz. Ok, mutua protección, derecho de paso. No, le voy a dar el derecho de paso. Bien. Alianza militar contra los prusianos. Españoles. Tenemos alianza contra todos. A ver, necesitaríamos. Claro, contra los franceses y prusianos. Bien, tenemos un tratado de comercio. Va, de embargo comercial. El tema es tratar de evitar que estos tipos tengan ni siquiera recursos. A los austríacos creo que con ellos podríamos hacer algo. Österreich. A ver, Diplomatic, Mutual Protection, no quieren. Derecho de paso se lo voy a dar. A ver, tácticas navales, dale, en serio. Embargo contra los franceses y los prusianos. Ahí vamos. Y ahora el tema sería, porque alianza militar contra los prusianos, ahí está ahí los franceses. ¿Qué quieres por esto? No vemos cómo esto puede llegar a funcionar. A ver, contra los franceses. Austria declara la guerra a Francia. Ahora sí que pudrí todo, ¿eh? Ahora sí que la repudrí toda. Porque acabo de declarar la guerra. Acabo de hacer que Austria declare la guerra a Francia. A ver, hay que tratar de tener la mayor cantidad de enemigos en contra de Francia posible. Divide y vencerás, ¿no? No, no, no. Mentira, no es así. A ver, ¿qué tenemos acá? Istambul, mira qué cosa, qué lástima esto. Esmirna, Angora, Sebastopol. Bueno, acá están los rusos, acá está todo tranquilo. Me gustaría ser Rusia. O mirá, o estos. O Holanda, no, ni loco. O los italianos, ¿eh? Milán, Florencia, Roma, Nápoles, Palmi. Le falta tomar las islas del Mediterráneo. Yo me iría para acá con un barco, ¿eh? Me parece que me voy ahí con un barco. ¿Cuánto trae el colono acá en salir? Ah, no hay colono. Bien. No se pueden formar. Todo hermoso, ¿eh? Bien, mapa del mundo de los portugueses. Vamos a ver si puedo hacer una alianza militar contra los franceses. Bien, alianza militar contra los franceses, contra los prusianos.
No, se llevan bien, parece que no quieren saber nada. Bien, Suecia y Francia, una alianza militar contra el Imperio Otomanas. Uf, nacionalismo, soft power. Vamos con el espionaje. Bien, uf, 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 uf. Privateer, listo. Man of War, lo vamos a poner por acá. Lástima que acá no es como Civilization, como Rome Total War, que puedes hacer embargos. Igual eso es un transporte, ojo, ojo que es un transporte esa porquería. Voy a moverme acá y este lo voy a atacar. ¿Cómo un transporte le gana una fragata armada? No entiendo. Pero bueno, debe ser. ¡Eh! Pará, tenemos redcoats. Sí, señor. Casacas rojas, pero claro que sí. Vamos. Ay, mirá lo que sale. Qué locura. No, no lo puedo hacer. Casacas rojas son muy caros. Ni siquiera me puedo permitir actualizar 3-4. Pasa que no puedo gastar todo ese oro. Austria y el Imperio Otomano, una alianza militar contra España. Uy, Dios. Alianza contra los españoles. Counter proposal. Vamos a sacar esto y le voy a dar un regalo de mapas. Listo, ya está. Madre mía, Prusia y España. Prusia, la guerra de los españoles. Oh my. Bien, se fueron. Se fueron. Tenemos el Man of War. Lo voy a tener que defender con mi vida ese Man of War. Oh, mira la cantidad de barcos que tenemos. Man of War. Redcoat. Hay que sacar Redcoats y caballería a lo loco acá, eh. Cruzamos y tomamos al menos Brest. Pero me gustaría saber qué hay acá. El tema es que hay un Voltigeur acá. 6-5. Y el Redcoat, ¿cuánto cuerno es que pega? A ver. 5-6. Ok. 5-6, 6-5 sería. Sí. Ok. Bien. Defiende mejor el casaca roja. Estoy pensando. Nos anulamos los unos a los otros, me parece, porque son unidades de defensa. El Redcoat, aunque podría utilizar el Household Cavalry. A ver. 7-4, claro, muy buen ataque. Muy buen ataque. Me puede servir para saltar esto. El tema es después. Lo que deberíamos hacer es bloquear el paso. Definitivamente acá no van a pasar. Le bloqueo todo eso. Bloqueamos acá. No deberían poder pasar. La idea si no sería bloquearles. No, porque esto es Prusia. Ok. Ok, de acá no pueden sacar tropas. O sea, habría que bloquearles todo. De acá y acá bloquear. De manera que no puedan pasar. Bueno, yo les hago un pequeño. Una pequeña tranca ahí. Y al menos por la costa no podrían pasar. Yo debería cerrarles todo. Ahí vamos. Y vamos al siguiente turno. Me da un miedo. Austria y Prusia. Un tratado. Suecia y Francia. Los rusos. Ay, Dios. Esperemos que no se me venga. Austria declara la guerra a los rusos. Dios mío. Se está viniendo. Pero. Transporte de tropas. Household Cavalry. Y sí, más vale. Me voy a ir hacia Brest. A ver qué puedo hacer. Uy, Dios. Estoy pensando por qué. A ver. Bueno, aquí hay que poner uno de defensa. Bien. El tema es tener la mejor armada en este mapa. Porque, por lo que veo, voy a moverme ahí para tener un poco más controlada la situación. Bien, se expande todo por la alta cultura. Suecia le declara la guerra a Austria. Che, pero en este tiempo se pudrió todo así. Yo no creo. ¿Puedo atacar esto? No. No, no, no tiene bombardeo. No sé si había una unidad que bombardeaba, al menos en el agua. Cannon, Army, Galley, Battery, Ransom. No. Jäger, mosquetero, mosquete, Redcoat, Privateer. No, Ship of the Line. No, no bombardea. ¿Y ahora qué hay que hacer para sacar el Ship of the Line? Después va a ser una locura mejorar todos los Man of War. El tema es que los Man of War, estos, para mejorarlos, nos va a costar muchísimo. A ver qué hay más acá. Creo que me puedo aventurar en las aguas francesas.
Holanda y Rusia, una alianza militar contra los austríacos. No, a Holanda se la van a fumar. Sí, hay que seguir sacando esto. Edimburgo, Redcoats. Sí, señor. Gracias, Escocia. Uf, uf, qué partidita. Belfast, no. Vamos a hacer esto. Por algo obvio, es un trecho eso. Tienen que pasar sí o sí por ahí, se van a fumar los cohetazos. ¿Esto qué es? Portugués. No estaría mal protegerles ese barco, ¿eh? Bien, Man of War, Household Cavalry, Household. Bueno, todo caballería por todos lados. Pueden retirarse, está bueno. Pero me hace falta ver cómo voy a atacar Brest, que va a ser mi primer objetivo. ¿Tengo espionaje? Creo que todavía no. No. Ah, sí, pará, diplomático, investigar ciudad. Ah, no, no lo tengo todavía. ¿Qué estoy sacando yo? El espionaje en 4 turnos. Creo que puedo aumentar más. 3 turnos, ahí va. Bien, de Edimburgo lo movemos hacia Cardiff. Cada turno que pasa me da un miedo. ¿Por qué salió esta fragata? No me fijé. Bueno, al menos tengo una fragata. Esto lo voy a fortificar acá. Y voy a ver porque hay problemas en Galway. Ahí y acá habría que cambiar la producción a la catedral. Porque si no, ahí se va a complicar. A ver, uf. Gente, voy a dejar por acá el capítulo. Cada clic que hago en pasar el turno me vuelve loco. Me agarra una ansiedad, me agarra unos nervios. Así que vamos a dejarlo para el que viene. Gente, es muy viable que ya comencemos a invadir Francia desde Brest. Habría que ver si hacemos una alianza con Austria. De manera que podamos, bueno, hacerles una. No una pinza, ¿no? No, esto no es una pinza. Así aplastarlo, hacerlos un sándwich. Y tratar de tomar, al menos de mi parte, Brest, Nantes y Caen las quiero para mí. Y París, bueno, la tenemos cerca también, sería viable, pero tomar París va a ser una locura, es muy complicado. Así que voy a ver si lo puedo hacer. Si no, bueno, veremos qué onda. Gente, como siempre, un saludo, nos vemos, hasta la próxima.